didn't hide when I was king. I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me there. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I see you, let me go. Yeah, anytime I see you, got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, la, 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 la. I'm begging, begging you to put your love in the hand.
Dice la manito, buenas noches. Bienvenido, 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 bienvenidos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo va la vuelta? Muchísimas gracias, como siempre, los que van llegando. Feliz noche para todos, esperando que se encuentren muy, pero que muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan? Bienvenidos a otro directico más del canal. Llevamos días sin hacer transmisión, pero aquí estamos. Vamos a hacer unas incursioncitas de este bicho feo. Después, mañana no se les olvide que mañana tenemos Ride Day de. ¿Cómo es que se llama? De Hiracruz. Listo, vamos a saludar a la gente que se va reportando. Pasamos coordenaditas y comenzamos con las incursiones para aquellos que me deseen apoyar. Estaremos en Nueva Zelanda. Vamos a mirar por acá quién fue el primero en llegar. Saluditos para el amigo Dr. Gengar, bienvenido al directo. ¿Qué se cuenta Carlos Alexander? David Acevedo, no, saludos Gonzalo. ¿Qué se cuenta por acá Shion? Bienvenido al directo. Saluditos para JTX Gaming, Cristian Mario, Rolando, Carlos Alexander, Miguel Mendoza, ¿bien o no? Saluditos Mario Beltrán. ¿Qué se cuenta Fabián Romero? DevToket 12, bienvenido al directo. Saluditos para Caos, para JHU, bienvenido. Luis Gómez, Delian, Jesús Marco, Fernando Morales, bienvenido al directo. Bien, ok. Saluditos para RDRG. Saluditos para Rick Uchiha, bienvenidos al directo. Y tenemos también en Twitch en este momento a Sirius Dark, bienvenido. El amigo Dr. Gengar, quesito. Salimos por acá a. ¿Quién más está por acá? Sirius. Veo aquí también a Maxi, bienvenido, muchachos. ¿Cómo están? Vale, vamos a crear el filtro rápidamente. Comenzamos con las incursiones de una vez por todas. Es Tapu, ¿no? Tapu Bulu. A ver si conseguimos algo bueno. Tapu Bulu, aquí está. Muchísimas gracias, Nelson, hermanito. Haciendo su entrada en el chat con una suscripción regalada. Ah, no, mentiras, por una suscripción por 4 meses. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por suscribirse ahí en Twitch. Dios le bendiga, le multiplique, papá. Bendiciones para usted y todos los suyos. Gracias por ese gran aportazo, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo, mi hermano. Gracias, 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 gracias. 4 meses, 4 meses. Muchísimas gracias. Tenemos a Evil David, bienvenido al directo. Saluditos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Aquí en la chamba ha estado pesada en estos días, dice Fernando. Sí, mucho. Pero bueno, bro, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo con toda. A ver qué pasa y sucede. Listo, muchachos, vamos a arrancar con esta vaina. Vamos a abrir aquí lo que sería la cuenta. Espero que se encuentren bien. No se los olvide, mañana tenemos Raid Day de Heracross. Vale, chicos, les comento. Estoy haciendo unos cambios en el PC. Actualizamos el Windows, hice un poco de cosas, así que necesito que me digan cómo se ve, cómo se escucha, si todo quedó funcionando bien, ya que pues siento un poquito más fluido el PC y todo el tema, entonces espero que los problemas se terminen. Bueno, cuando son conexión, pues ya ni modo, no. Guerra, bienvenido al directo. Bien, ok, una pregunta: ¿has usado la GoPlus Virtual activo y no me aparece? ¿En de Pokémon o de qué, Luis? ¿Qué? Ah, bueno, por lo menos los puntos del canal también están funcionando. Saludos para gente, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo vamos? Sí, el de Pokémon. La verdad no lo he utilizado, mi hermano, pero si tiene problemas, hay que. Entonces está todo bien. Entonces funciona todo bien, ¿sí o no? Gracias, Pablo, por seguirnos, hermanito, muchísimas gracias. Oiga, vea qué bonito eso, doctor Gengar. El bot se conecta y lo saluda como si lo saludara yo dentro del chat. Gracias al bot de los avatares. Buenísimo, ¿sí o no? Hola, tío Hatma. Bienvenido al directo. ¿Bien o no? Tío Hatma. Tío Hatma, tío Hatma, tío Hatma. Me suena ese nombre. Ese compa Mario, bienvenido, bro. ¿Cómo te fue con los ultraentes? La verdad no los jugué, bro. La verdad, sincero, sincero, no los jugué. Apenas voy a hacer unas incursioncitas. Vamos a saltar a las coordenadas. Les voy a compartir para que vayan llegando. Vamos ingresando de una vez a lo que son las coordenaditas. Vale. Ahora sí, claro. Es que ya está más fluido el chat y todo. Estuve haciendo unos cambios. Formateé el computador completo. Completamente formateadito. Después actualizamos el Windows. Volví a poner todo, todo totalmente nuevo. Y está súper fluido. Uy, a ver, me acaban de enviar una vaina. ¿Esto de qué era? A ver, ¿esta vaina de qué era? Un segundito. Ah, una, este no es. Claro, automática para darte el acceso a investigaciones. Festival del Pokémon Go Global. No, este no es. Una entrada para acceder a la investigación temporal, una entrada maravillosa, primero de marzo, el 13 de abril. Espérenme, yo miro qué era eso porque ni siquiera me fijé. Ah, era esto, de Heracross. Oh, va. Muchísimas gracias a Colombian Girl que nos acaba de regalar esta invitación. Bueno, no sé si me la acabo de regalar, pero acabo de ver. Dios le bendiga, le multiplique. No sé si ya llegó al directo, muchísimas gracias. ¿No te acuerdas de mí, tío Hazma?
Oh, ya. Sí, yo sí decía. Lo que pasa es que llevo días que no me conectaba. Ya me acordé. Hombre, ¿cómo no? Ya me acordé. Claro. Hola. Huevo 12, bienvenido al directo. ¿Cómo vamos que se cuenta? Una forma que sea apreciada por las. Dice, dejo mi like y te dejo de fondo en lo que regreso a la chamba. Suerte en sus búsquedas. Vale, hermanito Fernando, cuídese, en bendiciones. Oiga, miren esto, activaron el tren del Kai de una vez, muchísimas gracias. Ah, vea, tío Hatma, acaba de regalar 5, creo, 1, 2, 3, 4, 5 suscripciones de parte del tío Hatma en Twitch. Muchísimas gracias, mi hermano. Tenemos el tren del Kai ya a nivel 2 con 77%. Dios le bendiga, Dios le multiplique inmensamente, papá. Muchas, pero que muchísimas gracias por ese aportazo. Bendiciones para usted y todos los suyos. ¿Cuándo Giracross? Mañana. Mañana arrancamos con Giracross, grupito privado. Vamos a hacer esas incursiones, a ver. Muchísimas gracias, de verdad, por esas suscripciones. Hola, Sensei, ¿cómo anda? Recién me notifica. Hola, Alan, bienvenido. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, ¿qué se cuenta? Buenas noches, ya. Bienvenidos al directo. A ver, Mario, bienvenido. ¿Bien o no? El grupito privado sería Bulbasaur, Squirtle y Pikachu. Vaya, sí, se me olvidó hasta hablar. Sin hacer directos todos estos días. A ver, vámonos. Por acá, vamos a mirar si por acá están. Están en línea. No los veo en línea todavía. A los que ingresan por remoto, pero bueno. Triver, una forma que sea parecida a la seguridad de root en PC para volar. Lastimosamente no. Por ahora no. Vamos por el Chinese, Alan. Eso. David, bienvenido. ¿Qué país es? Estamos en Wellington. Wellington, Nueva Zelanda. No lo agregaste, dice Caos. ¡Oh, Caos, hermanito! ¿Y usted sí me lo envió? ¿Y usted me lo envió, bro, o no? una disculpa. Es que he estado en mil cosas, hermano, en mil cosas. Ahora sí te acuerdas, dice tío. No, bro. Es que la verdad, una disculpa. De verdad, es que he estado, de verdad, un poquito así como distraído, alejado de todo un poco. Pero no, ya estamos. La idea es retomar todos esos directos. Mañana tenemos Raid Day. Pasado mañana también tenemos Raid Day de Giracross. Buscar ese chinicito, bueno, chundito más bien, porque la verdad ya tenemos el chiny. Y pues a ver cómo nos va por acá. David, ¿en qué país es? Estamos en Wellington. Somos dos personitas nomás. Abrí la sala y no hay gente, bro. Ah, bueno, ya somos seis. Con seis ya cae. Lo que pasa es que son pocos, que mucha la gente no los busca y les prefieren guardar sus pases. Pero bueno, se entiende. Cuando tengas tiempo, hombre, Caos, en la buena. Una disculpa. José Sánchez, bienvenido. Ese milagro, ¿sí o no? Días sin hacer directo. Pero lo importante es que estamos por acá. Va a ser un directico suave. La verdad que... Más que todo lo tomé de prueba, por lo que les digo, que hice unos cambios en el computador y todo. Entonces, pues espero el directo se vea bien, se escuche bien y todo esté realmente fluido, ¿no? Me perdí el directo de Bagon Community y consiguió el chundo, a mí me salió el chundo. No, la verdad ni lo busqué, solamente lo que jugué el sábado y ya el domingo tuvimos ya problemas de luz. Y ya el domingo no hice nada. Estaba el problemita por ahí. Tyson, si me perdí el directo, ok, ya está. Por acá, ¿quién me preguntó que no le alcancé a leer? A ver, ya respondí esa pregunta. Agradecido, muchachos, agradecido. Si dejan su manita arriba, se les agradece, ¿verdad? De corazón. Vamos a retomar el canal como se debe, a ver si recuperamos la audiencia. Ya voy a acumular pases para el Go Tour, porque me va a estar potente. Van a salir muchos ultraentes en Shiny. Hombre, eso va a estar buenísimo, ¿no, agente? El Necroxma va a estar elegante. A ver, déjenme cerrar esto por acá. Y muchísimas gracias, de nuevo, muchísimas gracias por las suscripciones regaladas ahí en Twitch. Amareitor, ¿alguien tendrá un palque a origen con movimiento Legacy y corte vacío? Doy dialga a origen con el Legacy incursión. Esto, mi hermanito, puede, si gusta puede entrar al grupito de Telegram y pues ahí puede validar el intercambio, sin problema. Yo buscaré a Sol Galeo y Sion, estaría brutal. Compró todas las entradas del tour, sí, nosotros tenemos todas las entradas del tour, bro. Todos los Go Tour, los Go Fest, perdón. Todos los Go Fest los vamos a jugar, los presenciales, el global. Todos. Yo estaría haciendo pases para Registil y Tapufini, para Go Battery, dice Alan. Con toda, hay que darle con toda, ¿no? Vale, 1897 sería este. Vamos a ver. El primero es una perversidad de 78 IBs. No pasa nada. Vamos a ver si encontramos el 100%. En el grupo de Telegram muchos buscan, pero nadie tiene palquia con movimiento Legacy. ¿Nadie tiene palquia con movimiento Legacy en el grupo de Telegram? No creo, bro. Varios deben tenerlo. Yo tengo el primero, no salió, dice Mario. No, pues está malísimo, ¿no, Mario? Malísimo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si se repone esta vaina. Un segundo, yo reviso. Por ahora, necesito que porfa me digan cómo está la calidad del directo, porfa. Si todo va fluido. A ver.
Se supone que sí. Está funcionando todo bien. Tanque, bienvenido. Estamos en Nueva Zelanda. Sí, no, al parecer sí todo está funcionando bien. Gonzalo, bienvenido. Varios tienen, pero muy pocos intercambian. ¿Y qué está ofreciendo usted a cambio luego, bro? Ah, Dialga Origen con Legacy. No, eso debe salir alguno. Eso debe salir alguno. Muchísimas gracias, tío Hatma. De verdad, muchísimas gracias ahí por el... por encender ese tren del Hall, hermanito. Gracias por esa gran donación, papá. ¿Ya sacó el chundito? No, apenas acabamos de comenzar, bro. Apenas acabamos de comenzar. Llevaba días que no jugaba. No he jugado en serio nada. Entonces, pues bueno. A ver qué pasa. Vamos con la siguiente incursioncita de una. Esta me dice que está a 2 minutos de cooldown. Sin problema. Y recuerden que también está activo el evento de Avishear, ¿no? Para aquellos interesados también. Ahí está la siguiente coordenada. Wellington, Nueva Zelanda, nos encontramos. Bueno, muchachos, les agradezco si me ayudan a compartir el directo, ya que no notifico. Ya saben que a veces pasa esto con YouTube. Les agradece bastante si me ayudan a compartirlo. ¿Qué se cuenta, Carlos Espinosa? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cuántos pases lleva, bro? Unos 50 mil de seguro sin problema. No, tengo en este momento... Uy, ojito. Ojito, que el tío Hat me acaba de regalar 5 membresías más, 5 suscripciones. Tengo solamente 1.300. 5 suscripciones más de tío Hat, hombre, mi hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Ya 10 suscripciones regaladas en Twitch. Mi Dios le multiplique, papá. Mi Dios le multiplique inmensamente. Muchas, pero que muchas gracias, en serio. Por esos grandes aportazos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos a Carolos 13, Galleta, Riwiki, Frisky y Lucas. Muchas gracias, bro. Dios le multiplique inmensamente esas suscripciones, papá. ¿Qué se cuenta, Tommy? Bienvenido, muy buenas tardes. Es hora de bichar o por lo del bonus de bichos. Así es. A mí nunca me notifica. ¿En serio, Guerra? Nunca me ha notificado. No, hay veces que pasa, pero que nunca sí. Pues ahí sí grave, ¿no? Es hora de bichar o por lo del bonus de bichos. Eso, tal cual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada, mira, y nombre, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí tiene ya su trencito del Hive activo. Oh, rayos, se cayó esto. Oiga, ¿pero qué le pasa a esta vaina? Ah, no, ya. ¡Listo! ¡Vamos! Colombia Guirela, la bichota del canal, dice Botatex. Ya saqué el cartán y se les tira Shiny, dice Tommy. Excelente, bro. Yo ni siquiera los busqué. Sincero, hice como una incursión de esos bichos y no los busqué. Vamos a entrar público, muchachos, porque no hay gente. Vamos a entrar público porque no hay gente. A ver si logramos sacar algo bueno. Igual a mí nunca me ha notificado y eso que tengo activadas las notificaciones, dice Evil. En serio, nunca les ha notificado YouTube. ¿Qué problema, no? Ah, eres de Soca, bienvenido al directo, ¿ven o qué? También recontractivo, Brian Echeverría, bienvenido. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Ven o qué? O sea que notificó en Twitch y en YouTube no, según estoy viendo. Vale, según estoy viendo, sí. Vamos a las incursiones de una. ¿A poco me notifica, dice Guerra? Tampoco me notifica. Estamos activos, Brian, va Mario, de una, hágale. 6 personitas, excelente, excelente, 6 personitas para que vayan entrando. Suele pasar con YouTube, así que agradecido si lo ayudan a compartir. Juanjo, bienvenido, muy buenas tardes. Igual mañana como no notificó a todos, agradecido con la gente que está. Si nos dejan su manita arriba, muy pero que muy agradecido. Ya saben que ayuda bastante. Un likecito más ayuda mucho. Hola, ¿me ayudas? ¿Cuándo va a salir Necros Match Shiny en Pokémon GO en Nueva York o en el Madrid? Eso no lo entiendo. Según va a salir en todos los GO Tour. ¿Listo? Todos los Go Tour según. ¿Qué se cuenta, Eder? Bienvenido al directo. Muy buenas tardes. Ahí me notificó los dos. Bien, excelente. Es que no notificas a todos. A ver, un segundo. Que no funciona esto. Incorporación.
Conceptos. A ver, un segundo. No. Bueno, se supone que sí. Se supone que está bien configurado esto. Así que no tendría por qué tener problema, ¿no? Vale, vamos a leer mientras tanto por acá. Solamente dice Caos. Oye, bro, ¿tienes el ticket de los del Go Tour? Sí, el ticket de los del Go Tour. Tenemos todos los tickets. A mí igual los dos, dice Tommy. Vale. No se les olvide adelantar el directo. Hola, Turo, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo vamos? Milagro, no hay directo en La Roja. Turo, sí, estamos en directo, bro. Estamos en directo en ambas plataformas. Agradecido si lo ayuda a compartir, ¿sí ve? Si ve que a varios no los notificó YouTube, ¿por qué nos haces esto, YouTube? Por la inactividad sería. ¿No le sale? A ver, yo reviso. ¿Cómo así que no le sale el directo en YouTube? Sí, claro, entra a mi canal, bro, ahí está. Lo que más es que no notificó el directo de YouTube, así que una disculpa. ¿Dónde le puedo comprar más barato? No, yo lo compré al precio que, bro, la verdad no sé. La verdad no sé dónde se pueda comprar más barato. Si compro el pase me va a salir el Shiny, dice Turo. Vamos. Hola, bro, buenas noches, saluditos para José, bienvenido al directo. Ojo que salió en 91, perversidad completa, pero bueno, en 91 no Shiny. ¿Qué se cuenta, José Manuel? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? A ver, vamos a la siguiente. Eso es por la falta de actividad que no notificó. No, no pasa nada. Según entendí, primero sale en Madrid Shiny por ser presencial y con ticket. Sí. O sea, salen los presenciales primero, obviamente. Y en el global ya sale para todos. En lo que es el Necroxma, ¿no? Según la información. Vamos a la siguiente incursioncita de una. Hay 14 personas en sala, así que pues podemos hacerlas. Ya está, Ninka XXS me sirve. Me sirve para la medalla. Ahí les paso la siguiente coordenada, muchachos. 84, no, más mal. Más malo. Saluditos para José Manuel, bienvenido. El único ticket que se puede comprar más barato es el global. Ahora los presenciales creo que no. Solo precio normal, dice Evil. Hola, Dante, bienvenido, mi hermano. ¿Bien o qué? Sí, amigo Dante, fue todo un éxito, mi hermano. Fue todo un éxito. Ahorita ya los pokemadrazos ya se pudo configurar bien. Ya se pudo configurar bien para ambas plataformas, ahora sí. Y de hecho, está bueno. Muchísimas gracias ahí por el apoyo. Kagashi, ¿podría revisar el último mensaje en Telegram? Gracias de antemano. Listo, Nelson, en un ratico lo revisamos sin miedo al éxito. Vayan saltando la coordenadita. Déjenme ver si tengo acá abierto el Telegram. No, así. ¿Dónde está el Telegram? Acá lo tengo abierto. Hola, Titan, bienvenido, buenas noches. Oiga, si es que no notifica, YouTube no notifica y eso, mejor dicho. A ver, ¿dónde está Nelson? Usted que tengo un poco de mensajes, hola. Ni lo encuentro. Ah, acá está. A ver. A ver, sí, señor. Sino que este video es una nueva creación. Oh, vale. Estando en ventana incógnito, le sale el mensaje. Lo único que hago es activar el VPN. Y después de crear 50, me sale nuevamente el mensaje. El error es activar el VPN. Y sin cerrar pestaña ni nada. Ah, ok. Amigo, nuevamente mi bebé le dio una recaída. El feliz escuchando que lo saludes. Si fuera tan amable, saludo para mi bebé. Acá andamos en el hospital con él. Si le agradeceré. Uy, hombre, claro. ¿Cómo no, amigo Nelson, hermanito? Un saludito para Lian Santiago. Y de parte del canal del Kakashi Hatake. Que tuvo una recaída y se encuentra en el hospital en este momento. Lamentable, mi hermano, pero bueno. Vamos con la bendición de Dios de que se recupera pronto, ¿listo? Ya fuerza, amigo Nelson, ya verá que eso se repone rapidito el niño. Y pues bueno, ya está, ¿no? Dios los bendiga inmensamente. Saludito especial para Lian Santiago Pinto. Aquí desde el Colombia. Hay gente que se pone a desperdiciar pases cuando no tiene pases y no espera en el global. Eso no tiene probabilidad de Shiny, salen sin Legacy. Así es, saluditos para Vicente, Dominic, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Saludos a Gachi, no había abandonado. Espero que se encuentre bien. Hola, Junilese, un poquito. Mi hermano, todavía lo tengo que agregar. No me acuerdo si ya lo agregué o no. Es que he estado alejado de todo. Pero pues lo importante es que estamos retomando. Él es feliz escuchando tu saludo. Nombre Nelson, es con gusto, mi hermano. Ya verá que se va a reponer. Dios lo bendiga inmensamente. Y pronta recuperación para Liam Santiago. Gaspacho, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué se cuenta? Tommy, ¿qué pasó? ¿Se congeló? Dice Tommy, ¿se congeló el directo? No. Ahí me quedo pendiente. Quedo pendiente a ustedes, los fallos, todo. Porque como les digo, le hice un cambio al compu. Cambio extremo. Entonces,
Pues ya está, ¿no? Venga, miramos quién está en línea por acá. Tran, tran, vamos a ver. No. A ver si este man viene a las incursiones. ¿Y cuándo crees que vuelva Rayquaza? Bueno, quién sabe cuándo volverá Rayquaza, mi bro. Ahí sí es un problema. En el directo del otro día no pude estar, era muy tarde para mi nombre. No sé, se entiende, se entiende. Es que son directos ya en la noche. Por el tema de que cambió el horario en Wellington. Entonces se sube una hora. Entonces, pues obviamente la diferencia de horario, 6 horas de diferencia. Entonces, no se entiende, mi hermano. Lo importante es que está por aquí dejando su manita arriba, ¿sí o qué? Saludos, viste que ya anunciaron a Necros más. Sí, señor, Giancarlo, se viene lo bueno. No, todavía no, pero te envió el nuevo. De una, hágale un link de una. Ferney, por aquí ando de nuevo. Esta vaina no me notificó cómo es el tema de los pases en ciudades. Si es bueno comprarlo, no notificó. Si ve, a nadie notificó, hermano. Qué pereza YouTube a veces. Hombre, Ferney, esto, pues, ¿le vale la pena? Sí vale la pena. ¿Por qué? Por el aumento de Chinese y todo el tema. Pero ya saben que siendo fly es un riesgo alto. Así que si usted compra los eventos presenciales, tiene que saber que siendo fly es un riesgo. Si usted lo banea, pues va su propia, ¿cómo se llama eso? Su propia decisión, porque al final de cuentas hay un riesgo bastante alto. Yo la verdad voy a ir a todos, ¿no? Vamos a ir a todos a jugarlos en directo, a ver qué pasa. Si me banean, pues sacamos otra cuenta y ya está. Se pierde el dinero, que eso es el único problemita por ahí. Vale, siempre apoyándote, muchísimas gracias, Domini. Muchísimas gracias a los chicos que van llegando. Los que van llegando, a pesar de que no les notifica, se les agradece. Muy agradecidos y nos ayudan a compartir el directo, ya que ayuda bastante ahí el tema. A ver, 44 minutos. No, no, es que no quiso notificar. Es que no quiso notificar, YouTube. ¿Por qué nos haces esto? Vale, en el código del juego están nuevos efectos de aventura de Necrozma fusionados. Sí, señor, también se viene ese tema. Tengo ganas de comprarlo, pero me falta plata porque no me han pagado meses. ¿Qué? ¿Cómo así, bro? ¿Ha trabajado gratis o cómo es ese tema? Cuéntenos. Hermano, si llegamos a 50 personitas, regalo 10 sus más. Si llegamos a 50 personitas, ¡uy! Oigan eso, grande tío Hadma. Chicos, si llegamos a 50 personas en Twitch, si llegamos a 50 personas en Twitch... el tío Hadma va a hacer una donación de 10 suscripciones en Twitch. Así que aquellos que me siguen en Twitch pueden ir un momentico ahí a la... ¡Uy! Que sale el chinesito, 82. Para que nos ganemos esas 10 suscripciones. Dios le bendiga de igual manera de una vez, tío Hadma, por ese gran apoyo. Vamos a ver si llegamos a 50 personas en Twitch. Somos 25 en este momento. Así que solamente faltan 25 personas en Twitch y podemos llegar. El tema es que en YouTube no notificó y está complicado. ¡Hombre, Dante! En Twitch, en la buena. Luisito, bienvenido. Sigo leyendo por acá. Saludos para Eddie Lozano. Bienvenido. Buenas tardes. Noches, perdón. Pero si solo uso cambio de GPS y ninguna aplicación, es igual el riesgo porque somos fly. Pero quizá esa forma puede ser más seguro. Si usted es root, quizás tiene un poquito más de seguridad, pero no se le va a garantizar 100%. Ya saben cómo es este tema. Listo. Hola, hola. Ale Bagambo. Bienvenido al directo. Gracias por seguirnos en Twitch, hermanito. En la buena. ¿Cómo trabajo por horas extras dando clases hasta ahora que salió la resolución de pago? Ah, vale, 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 Eder. Igual mañana todavía falta unos mesecitos para que se dé la cuestioncita, ¿no? Gaspacho, gracias por seguirnos en Twitch. Muchísimas gracias, muchachos, muchísimas gracias. Hola, Fedachi, ¿qué país va a hacer las incursiones de Mega Gira Cross? Saludos. ¿En qué país vamos a hacer las incursiones de Mega Gira Cross? Mañana vamos a hacerlas aquí en Wellington, Nueva Zelanda. El sábado, mañana es viernes, pero yo estoy más perdido, espérenme un segundo. Mañana es viernes, ok. Sí, el sábado estaremos en Nueva York. Vamos a jugar ambas. Ambos días vamos a hacer Raid Day de Giracross, de Mega Giracross. Para la cuestioncita. Bueno, ahí están las coordenaditas de la siguiente incursión. Váyanle llegando, porque sí, mañana estaremos en esa cuestión. Ya llegué experto en PvP. Excelente, Dominic. Felicitaciones. Pablo, bienvenido al directo. Creo que la notificación es configuración del usuario, porque a mí se me notificó inmediatamente, dice David. No, a veces pasa con YouTube. A veces YouTube notifica a algunos, a otros no. Eso es un problemita. Eso es un problemita que tiene. Y de hecho, ahorita no sé si es que están haciendo cambios, pero notaron que la vez pasada finalizamos el directo y una vez finalizado el directo notificó el directo, pero finalizando. Eso fue bastante extraño, pero ya van llegando 100 personitas, agradecido. Parte de mis quincenas es para ir a comprando pases verdes para el GoFest, dice JTX. Pases verdes, no usa el truco de pases. No usa truco de pases. Minuto y medio, muchachos, para que vayan saltando ahí mientras tanto. Minuto y medio, vayan saltando ahí de una vez. Este man no lo tengo apodado. ¿Cómo era el nick de este? Se me olvidó su nick, Fabián Romero.
Hola, ¿algún Discord de coordenadas de Pokémon? Puede entrar al que está en la descripción del directo. Saludos desde la Ciudad de México. Soy tu fan y me encantan tus videos. Saluditos, Joel. Bienvenido. Aquí desde Colombia. A mí siempre me notifica cuando termina. Epa. YouTube notifica a los más fieles del canal, dice JTX. Últimamente están pasando cosas muy raras en general, ¿sí o no? ¿Cómo te fue en el community? Ahí te veo. La verdad, solamente lo jugué el sábado, lo que se hizo. Así que... que pues ya está, ¿no? Saluditos para Miguel, bienvenido al directo. Bien, ¿o qué? ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuenta? A ver, Fabián Romero. Romeo, sí, vamos a dejarlo así. Pam, 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 pam. Hola, 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 Angelito. Bienvenido al directo. Bien, ¿o para qué? Ya somos 30, 31 personas en Twitch. Muchísimas gracias. Ojito que si llegamos a 50 personas en Twitch, ahí Tío Had me va a regalar 10 suscripciones más para 20 el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Podría abrir mi regalo, Alan? Recuérdeme su nick, porfa. Mientras pasa el cooldown, bro. Es que a todos no los tengo... a todos no los tengo renombrados, entonces me complica un poco. Por eso entré a la morada, porque la plataforma roja no notificó. Imagínese, bro. No notifica. No notifica, no notifica YouTube a veces. Pero ya llegaron 120 personas. Agradecidos si nos dejan su like de una vez. Dejen su like, muchachos. Interacción, interacción. Estoy en Wellington, dice Miguel. ¿Lo tengo agregado o no? ¿Se le extrañaban los directos? Carmen, sí, sí. Gracias a Dios estoy bien, hermanito. Aquí vamos. Tylong, a ver. Aquí está Tylong. Vamos a abrir el regalo primero. Y le vamos a enviar uno con pegatina. Y lo vamos a renombrar de una vez. Porque si no, se nos pasa. A ver, vamos a elegir apodo Alan. Es Alan Guzmán, ¿sí o qué? Así. Para ir sabiendo. Bueno, muchachos, metan su pase. Let's go. Metan pase. Vamos, vamos por ese 100%. Déjenme revisar de cuánto es el 100% porque no lo tengo acá. Déjenme mirar. Tapu, tapu, tapu. Tapu. Tapu Bulu. A ver, el 100% de Ibiza en este momento sería de... 1953. 1953 y 2442 potenciado. 1953 sería el que estamos buscando en este momento, ya que pues, no está potenciado por ahora. Vale, sigo leyendo. Ya está, entren, dice Mario, ya estamos. Cuatro personitas. Hola, gracias. Oye, ¿por qué Pokémon es rápido? Que antes, me refiero al tema de la animación de visualización, antes era más lento y fluido, dice Shao. Pokémon Go, lo siente más lento, Shao, en serio. Hola, gracias, hace poco me dice Ruth, quiero saber para usar Pokémon, hay que hacer alguna aplicación por el tema de la ubicación. Hombre, Gastón, claro, póngale cuidado, si se hizo Ruth con Magix, Magix Manager o Magix Delta, entra a YouTube y escriba, lo más seguro para hacer Fly, Kakashi Hatake, escríbalo así, lo más seguro para hacer Fly, Kakashi Hatake, entra a ese video, mi hermano, y ahí va CapCloud, ¿bien o no? Y ahí está todo lo que debe seguir. Después de que haga todo eso, con la seguridad, ese video es como hace un mes, toda la seguridad, HMA, todo aplicado, ahí sí escribe en YouTube Pokémon y listo. ¿Cuál es el PC del 100%? 1953, no potenciado, va. Hola, saquen a Cartana 100 justo que ya se va, sacó el Cartana 100. Bien, ¿no? Manda regalo, ya voy, Dominic. Me va a recordarnos su nick, porfa. Y ya, me parece que ya lo, o sea, ya lo mencioné, ¿no? Ahorita miramos, 10 personitas en la sala. Vamos, muchachos, sigan dejando su manita arriba, que somos 100 personas. Podemos llegar a 100 likes rápido, solamente con uno de ustedes que vaya sumando, ya podemos llegar. Dos, listo, gale, pues, Dominic, ya le mando regalo. Qué lástima que quede sin pases, capaz probé el truco de pases. Hombre, Gaspacho, es lo mejor el truco de los pases. Aprovecharlo al máximo, ¿no? Aprovechar ese truco al máximo. Bueno, muchachos, ¿no van a ayudar a que nos ganemos esas 5 suscripciones? Ayúdenme, no les cuesta nada. Solamente necesitamos a 50 personas en Twitch. Y ya el tío Hatman nos regala esas 5 suscripciones. Vean, este es mi canal de Twitch para aquellos que no me siguen. Así que muchísimas gracias por acá. ¡Uy! Ojito que el amigo Dr. Gengar está regalando 5 suscripciones. 5 suscripciones en Twitch de la mano de Dr. Gengar. Dios le multiplique, mi bro. Dios le multiplique inmensamente. A ver, tenemos a... A ver, a No Hay Miedo, a Cuellar, Sakani, Chaxin, Chaxin Day, Electro, muchísimas gracias, Dios le multiplique. Dios le multiplique, doctor Gengar, un abrazo también hasta Chile, muchas gracias muchachos, muchas gracias por esas grandes aportazos ahí en Twitch también. Goku, bienvenido mi hermano, está emocionado por el community de Best Pro, estoy que no me cambio por nadie, Fabián.
Cuando puedas abrir regalo, hágale pues. Ya ahorita nos ponemos a abrir regalos. Ustedes tranquilos, ahorita hacemos de una vez esos saluditos para Mari. Bienvenida al directo. Llegamos a 50, no, aún no hemos llegado a 50, bro. Aún hemos llegado a 50 personas, somos casi 30 hasta ahora. Faltan 20 personas que se unan en Twitch. O sea, que estén en el directo en Twitch y nos ganamos esas otras suscripciones. Dios les bendiga, Dios les bendiga inmensamente. Yoshimar, bienvenido al directo, buenas tardes. Noches, perdón, ¿cómo vamos? ¿Qué se cuentan? Si me tienes, soy Mac74. ¿En serio, Miguel? Déjeme ya revisamos. Déjeme ya reviso porque si los tengo los voy a ¿cómo se llama eso? A renombrar de una vez para tenerlos ahí. El Community de ITBS Pro es muy bueno con ese triple polvo. Es que los polvos estelares caen re bien, bro. Por eso pues hay que hacerlo. O sea, el Poké puede que no sea uff, lo mejor de lo mejor, pero pues hay que darle al Community Day, ¿no? Hay que darle con todo por esos polvazos. Por esos polvazos, vea, 80. 80 AB salió esta criatura. ¡Ojo! Que Nelson Pinto también está regalando suscripciones. Están on fire con las donaciones en Twitch. Muchísimas gracias. El Maki y Frank Red. Gracias, Nelson, también, hermanito. Un abrazo. Dios les multiplique. Oigan, fire con las suscripciones. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, no veo más incursiones. Vamos a hacer el tema mientras tanto. El Maki, bien o no, Gian, bienvenidos. Acá está. Vamos a abrir este regalo mientras tanto. Sí, los polvazos estelares, claro, hay que hacerle. Hay que hacerle. Va, vamos a renombrar a este. Vamos a irlo renombrando porque para tenerlos en cuenta. Dominic, a ver. Así. El otro chico me dijo que se llamaba Marco. A ver, ¿cómo fue que dijo? Se llamaba... a ver, ¿dónde estás? A Mac. Oh, rayos, sí lo tengo, bro. Lo invito entonces a las incursiones, mi bro. Lo invito a las incursiones, vale. A ver, vamos al siguiente. Listo, vamos a renombrarlo de una vez. Una disculpa. Ah, Miguel, ya me acordé, Miguel. Sí, es que yo ando distraído. Ya me acordé, bro, ya me acordé. Una disculpa, mi hermano, una disculpa. Ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Usted se escribió hace poco. No, todo bien. Una disculpa, mi hermano. Una disculpa, muchachos, ahí en la jugada. Vamos a ver si nos sale otra incursioncita por acá para darle. Mañana hay directo, Gaspacho. Mañana tenemos incursiones de Giracross, Mega Giracross. Listo, ya abrí yo, ya salió el Shiny. Sí, ya salió el Shiny. Sensei, recién subió video 8 bits según porque con las fusiones de Necrozma y Solgaleo, de Necrozma y Luna la tendrán algún movimiento especial como Diablo y Palkia Origen. Tiene sentido, estaría bueno, ¿no? El Necrozma saldrá para todos, sí, en el global. En los que paguen el ticket presencial les va a salir allá. Si paguen el global les saldrá allá también. Abre mi regalo, oh rayos, cierto. ART Socam. Ese creo que sí lo tengo renombrado. Uh-huh. Vamos a ver. Ahí abrimos regalo, se lo vamos a enviar con una pegatina. Sale por la 30. Llegan a 60 la morada, regalamos 5 y 5, ¿sí o qué? Si llega a 60 la morada, regalamos 5 y 5. Dice Dr. Gengar. Vale. Muchísimas gracias, Juanse, por seguirnos. Bienvenido. Bro, ¿qué celulares baratos recomiendas para rotear jugar sin problema Pokémon GO? Serían los Xiaomi, más que todo. Son los más fáciles de rotear. Quizá le pueda ir mejor con la cuestioncita. Muchísimas gracias a la gente que nos va llegando en Twitch. Ya somos 43 personas. Ojito que somos 43. Estamos a 7 personas. 7 personas de ser 50 espectadores en Twitch. Agradecido, agradecido. De hecho, en el código del juego hay dos movimientos con efecto de aventura parecidos a Diablo y Palkia Origen. Está bueno, estaría bueno. Hola Renzo, bienvenido. Sale Chundito, vamos a ver. Por ahora no ha salido nada. Esperando más incursiones, pero no sé, no veo. No sé si ya empezó Pokélix con su cuestión. Pero pues bueno, vamos a mirar. A ver, favoritos, Wellington. Ya miramos qué más tenemos por acá. Vamos que se puede llegar a los 60. 60 espectadores en Twitch, va. Tenemos a ver, Necrozma saldrá con fondo en presencial, dice Gia. ¿Con fondo? ¡Oh, brutal! Toca ir por él, de una, ¿sí o no? De una. A ver, denme ver qué hay por acá. Veo huevitos, mega. Una incursión oscura, Drowsy. No veo incursiones de este bicho. Mega Charizard. No veo incursiones de Tapu. Pokémadrazo, dice ya. Los Pokémadrazos. Saluditos para Mike017, bienvenido. ¿Cómo se puede tener los pases de incursión? Con el truco de los pases. Usted entra a YouTube y escribe pases de incursión, Kakashi Hatake. Y eso va a ayudar con el tema, mi hermano.
Te encargo Necros Match Shiny con fondo. Un Necros Match Shiny con fondo. Vamos a ver cuánto logramos conseguir. Catman 2101. Bien o no, porque recuerden que también van a estar los ultraentes. Suki Trick, Boxwall, van a estar activos. Bueno, por zonas, ¿no? En los presenciales. Primero que todo. Entonces va a estar como bueno. Tener paciencia, dice Goku. Kakashi, ¿qué se dice? ¿Vale la pena el GoFest? Hombre, claro. Cubícate, un saludo de Bucaramanga. Ayer hice las dos primeras incursiones de Pokémon especial. La que salía y me salió Shiny, ¿no? Excelente. Excelente, mi hermano. Oiga, no hay incursiones de este bicho ahorita. No hay incursiones. Vamos a esperar a que salgan algunas. Vamos a esperar a que salgan algunas incursioncitas. ¿Cuántos chundos sacarás de ultraentes? Sí, quién sabe. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos 100% también de estos. Estaban en 45 minutos. Fuerte. Haga de Entei. Entei todavía no está. Entei sale mañana para Flies. De hecho, mañana quizá, mañana me aplique dos directos, muchachos. Ya que me acordé, yo creo que mañana vamos a hacer dos directos, chicos. Yo creo que mañana voy a hacer un directo de Entei. Mañana voy a aprender directo de Entei. Por ahí tipo 4 de la tarde. Jugar por ahí hasta las 6. Dos horitas de directo de incursiones de Entei oscuro. Y en la noche a las 9 venimos con el Raid Day de Heracross. Que será la misma ubicación. Creo que sería buena opción, ¿no? Que se cuenta, que se cuenta. Gracias, Jopepo, por seguirnos, hermanito. Bienvenido. XXL. Yo compré mi pase del pez de en Samsung y me dieron un descuento del 90. Me salió en 70 pesos. ¿En serio? El global. Brutal, ¿no, bro? Qué suerte, mi hermano. Lo peor de todo es que ya van a ser las 7 de la noche y se van a comenzar a repetir las coordenadas. Y qué pereza, bro. No hay incursiones de tapo ahorita. Es buena idea, dice Eddie. Vamos a darle con todas las incursiones. Si compré el pase, ok, Ricardo, en la buena. ¿Algún evento efectivo? Ah, vale, si compré el pase global y juego en Nueva York, disfruto de todos los beneficios, claro. Se la activaría en Nueva York. Entonces lo activé ese día, directo. A ver, sigo leyendo. Hay un video de un youtuber español quejándose de los flying, diciendo que por culpa de los flying los servidores van mal. ¿En serio, Dominic? Uy, ¿y quién será ese youtuber? ¿Quién será ese youtuber, bro? O sea que por culpa de los fly está saturado los servidores. Está bravo con los fly. Correcto. Epa, así la ven ustedes. ¿Cómo la ven ustedes? Ahora te digo. Vale, Dominic. No, pues siempre va a haber ese tipo de comentarios. Pero pues nada. Gracias a los fly el juego sigue vivo. Al final de cuentas. Muchachos, nos falta un like. Vamos dejando su like. Solamente falta uno. Y llegamos a los primeros 100. Vamos que se puede, ya que YouTube no notificó. Kakashi no es así, dice The King Mewtwo 10. ¿Qué cosa? Ah, sí, tuve suerte por lo de te daban del 10 al 90. Hombre, Ares de Soca, buenísimo, hermano. Menos mal que aprovechó ahí la causa, ¿no? Dice que por eso va mal el PvP y con la... No, no crea, bro. El PvP siempre ha tenido problemas. Siempre ha tenido problemas el PvP. No se va a negar que cuando hay eventos buenos, cuando hay cosas buenas, gracias a Hit por seguirnos. Vea, cuando hay eventos buenos, cuando hay todo, no se va a negar que se saturan los servidores, sí. Porque es que son muchísimos los jugadores, pero eso ya no es problema del Fly como tal. El español tiene malos internet, dice Eddie. Por los Fly el juego vive, si no solo jugarán los... primer mundista, si no le saldrá rentable, así es. Muchísimas gracias a Junior por suscribirse, bienvenido al canal. Shander, bienvenido también al directo. De lo bueno y lo malo. Yo vi ese video, el youtuber habla sobre el juego. De lo bueno y lo malo. Ah, pues no sé la verdad quién será, no me he visto ese video. Pero pues ya está, ¿no? Cada quien con sus opiniones al final de cuentas. ¿Te puedo mandar el link? Pues el link, Pokéferch. Bien o no, ¿cómo vamos? El link. No creo que lo alcance a mandar ahí. Tú querías que me lo mandara por privado. Porque si no lo bloquea el bot de Twitch. Andrés, bienvenido al directo. Muy buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuenta? Bueno, muchachos, nos quedó grande llegar. Oiga, sí, vea. Se fue la gente y no llegamos a 50. Nos hacían falta 7 personas para llegar a los 50 espectadores. Ahora nos hacen falta 15. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Podemos llegar a los 50 espectadores en Twitch? Vamos. Se puede llegar a los 50 espectadores. Para ganarnos esas 10 suscripciones en Twitch. Adivine quién soy, el YouTube. Y te veo por aquí también, Pokéferch. Pokéferch. Pues me deja loco, mi hermano, porque no he visto en YouTube ese nombre. Bueno, que me acuerde. Me deja loco adivinar quién puede ser usted en YouTube. Junior,
¿Qué tal? ¿Qué celular de gama media de Xiaomi me puede recomendar para rotearlo? Porque me preocupa pensar que no actualiza desde el 2 de abril. Pues hermanito, la verdad, un teléfono de Xiaomi ahorita por ahí entre 6 u 8 de RAM. De hecho, más recomendado 8 porque 6 también ya está como, wey, como para atrás. ¿Listo? Sería lo que se puede recomendar. Para que lo veas. Listo, hágale, Tekim, de una. Adivina quién soy. Ese youtuber es en español. Aquí te envié mi código, ese Yuniles. Vale, Yuniles, en la buena. Vamos a agregar a Yuniles mientras salen incursiones. Denme un segundito, vamos a poner los Pokémarazos en este momento. Pokémarazos activos para la banda. Mientras agregamos a Yuniles. Ya que le debo la agregada porque se hizo miembro del canal hace varios días y hasta ahorita lo voy a agregar. Hola. En YouTube no tengo otro nombre. En YouTube tengo otro nombre que empieza por F. Ferimineus. ¿No será de casualidad Ferimineus? Ahí está. Perimineus, ¿vieron o no? 47 70 47 70 74 89 89 pero qué bestia. Yo soy una bestia completa. Por andar ahí. A ver. Vamos a copiarlo. Y para Twitch también están activos. Revisen y verá que también está activo. Les voy a demostrar que en Twitch también están activos los Pokémadrazos, muchachos. Les voy a demostrar que así es. A ver. Vamos a enviar esta solicitud. Un segundito. Listo. Acabé de enviarle. Vale. Vamos a mirar, les voy a demostrar que están activos los Pokémarazos en Twitch. Vamos a buscar un nombre de los que están. Gian07, por ejemplo. A ver, ¿dónde está Gian07? Hola, Sensei, bienvenido. A ver, es que no los veo. Luisito. Mira, acá está, por ejemplo, Luchito. Este es Junior. Ah, es que se me queda complicado sacarlos. Este es Mike07. No, este es de YouTube. A ver, de Twitch. A ver, de Soca. Guerra. A ver, ¿dónde están? Hola, Franash. Bienvenido. Luchito. A ver, por acá yo vi a Luchito. Franash. Miren, por acá está Franash. Miren, miren, miren. Miren este Spinarak. Vean el nombre. Pónganlo en pantalla grande. Miren, dice Franashit. Y miren en Twitch. Ahí está. Míralo, ahí está, Franchi, o sea, 112, o 12, 112. ¿Viste lo de Necrozma? Sí, señor. Entonces, sí, ven, muchachos, sí están activos los Pokémarazos en ambas plataformas, para que no digan que no. Bueno, vamos a miramos si ya salieron algunas incursioncitas, porque si no, pues complica. ¡Ojo, que salieron! ¡Ojo, que salieron! A menos que se haya dañado. Ah, no. Ya comenzó Pokémon a fastidiar, perdón, Pokéliz. Ya se están repitiendo. ¡No! Para peor. Ahora sí vamos a quedar locos. Necesitamos apoyo aéreo de coordenadas. Porque ya Pokéliz caducó. Vale, sigo leyendo. Javier, no recuerdo su nombre, pero no tiene muchos seguidores. Me tocaría revisarlo. Toca que me envíen el link por privado para mirar ese video. Capaz que se pueda venir los movimientos Z, dice Fanart. Puede ser. Me tocó un Krabby. Pueden cambiar los Pokémon con el comando avatares. Listo, avatares y ponen el nombre del Pokémon. Caluroso, ¿bien o no? ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuenta? Muy buenas noches. ¿En la buena o no en la buena? Necesito coordenadas de Tapu en Nueva Zelanda. No hay, bros. Y ya Pokéliz me comenzó a repetir las coordenadas a esta hora siempre. Entonces es un tema complejo. Aunque creo que este ya salió, esperé. Oh, no, acá hay uno. Acá hay uno, acá hay uno. Aquí hay uno, muchachos. Aquí hay uno, aquí hay. ¡Ojito! ¡Muchísimas gracias! Alchas88 acaba de regalar una membresía. Hola Alchas, bienvenido, pura vida, mi hermano. Saludos hasta Costa Rica y tenemos al nuevo miembro del canal, a Eddie Lozano, de la mano de Alchas. Dios le bendiga y le multiplique, mi bro. Gracias por ese gran apoyo, como siempre. Bendiciones para usted y todos los suyos, muchísimas gracias. Raúl, por acá presente, agente. Muy tonto ese chico, no, de nada, que ya nos vamos, dice Dominic. Buenas tardes, noches, ¿qué se cuenta, Alchas, bien o no?
¿Cómo vamos? Josemi nos dice, buenas, bro, saludos desde Paraguay. Una consulta, al crear las cuentas de entrenador. A ver, una consulta desde Paraguay. Saludos desde Paraguay, saludos hasta Paraguay. Al crear unas cuentas con un entrenador también les aparece el problema del servidor. Puedes crear dos o tres cuentas para el truco de pas. Así es. Pero para eso es el Flash VPN, mi hermano. Video en el canal. Necrozma Shiny. Ningún aleatorio, Carlos Shiny. Aquí estamos, ahí eso, duro. Bueno, muchachos, no pudimos llegar a 50 personas. F. Nos quedó grande llegar a 50 espectadores en Twitch. Y somos 100 en YouTube. Y nos faltan solamente 10 personas en Twitch. Que nos estén viendo en Twitch y ya estamos con 50 espectadores. Vigoroth, avatares y ponen el nombre. Tal cual así lo puso Gian. Vamos a entrar, muchachos, vamos a entrar. Metan su pasecito de incursión. Uy, no, espere, ¿tengo cooldown? No. No, no creo que haya cooldown. Déjenme revisar porque no falta. Y ahí sí les hago cometer un error. No, no tenemos cooldown. Vamos. Metan su pase, muchachos. Vámonos, vámonos, vámonos. Eso, Miguel, me sirve. Gracias. Vamos a guardar esta coordenadita por si algo, porque si no, esto ya se pone loco. Vamos a guardar esta coordenadita. Vayan entrando. Saluditos para Poke Trucho. Bienvenido al directo. ¿Compraste el ticket Mega Gira Cross? Me lo acaban de regalar, bro. Me lo acaban de regalar el ticket de Mega Gira Cross. Hola, Kakashi, soy el Bandu, el amigo de Darkwood, dice Bandu. ¿Qué se cuenta, Bandu? ¿Bien o no? Bienvenido al directo. Muy buenas noches. Raúl, ¿no te volvieron a banear? Me reconectó luego de meses. No, Raúl, no. La verdad no he vuelto a tener baneo. No he vuelto a tener baneo alguno. También hay que entender que han estado calmados, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa y sucede. Todo bien, Bandu. Excelente. Ferdinand, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuenta? Apoyando y llegando eso, Eddie. En la buena. Ya casi llegamos a 50. 50 personitas en Twitch. Tanto tiempo. ¿Bien o no, Ferdinand? Sí, señor. 4 días aproximadamente sin hacer directo. Pero lo importante es que estamos acá. Lo importante es que estamos acá para darle con todo, ¿no? Eso es lo más importante. Será un directo suave. Será un directo suavecito. Porque al final de cuentas. Mañana sí hago dos. Mañana tenemos dos directos, muchachos. Mañana tenemos directo de incursiones de Ente y Oscuro. Y en la noche traemos Raid Day de Heracross. ¿Listo? Oye, bro, me pide actualizar Java al momento de hacerlo de seguridad en la PC con root. ¿Qué puedo hacer, bro? Me pide actualizar Java al momento de hacerlo de la seguridad en la PC con root. Ah, ok, Danke. Se refiere para el Smiley Parcher, correcto. Póngale pues cuidado, vea. Vaya a esta página. El Oracle de Java. Simplemente entra ahí, le donde dice el botón verde descarga Java. Listo, eso es todo, bro. Solamente lo descarga encima, ahí debajo la última actualización y para de contar. Si se refiere a lo del Smiley Parcher, ¿no? Si lo está haciendo con el Smiley Parcher X o el normal, ahí está. 11 personas en sala, excelente. Ahí está la página, bro. Dicen que ahí van por el truco de pases, ¿será real? ¿Van por el truco de pases? No. Por ahora no hay reporte de baneo por el truco de pases, por ahora. Me pasas el link de Telegram, justamente está ahí, Isaac. También está, maldad. Ya me había llegado un aviso, pero fue porque antes no era root y ocupaba PGSharp, pero ahora soy root. Así que eso, dice Mr. Maldap. Ah, logra que Chrome sea más rápido. El ahorro de memoria libera memoria de las pestañas inactivas para que las personas puedan usar la activa. Bueno, no sé qué será eso, pero bueno. Es que hoy hice el cambio al computador. Hoy lo formateé. Hoy le hice la limpieza. Borré. Mejor dicho, imagínense. Tenía libre en el disco. En el disco principal del compu tenía libre como unas 10 gigas o menos. Y me tocó hacer la limpieza y todo. Y me quedaron libres como 150. Entonces liberé espacio, formateé. Y luego ya lo que hice fue actualizar a Windows 11 ahora. Entonces siento el compu un poquito más fluido, por suerte. Sí, pero el youtuber no hablaba nada malo de nosotros. Lo dijo que re no respetaba porque él entendía que muchos sitios no serían para jugar. Ah, eso está bueno. Regalito, Gagachi, Pokefers. Hombre, Ferimineo, ya vamos. Ya le hablo regalito. Vamos, muchachos. 15 personas todavía. Faltan 15 personitas en Twitch para que lleguemos a los 50. No hay baneo ninguno con el truco de pases. No, por ahora no. Me bañaron por un mes en octubre. Podré jugar mi principal. Espero más tiempo. De poderlo puede hacer, Raúl. Pero no con PGSharp ni con iPogo. No. Acaba de empezar. Listo, Miguel. Vamos a esa de una. 1916 salió este. Es otra perversidad que no me sirve para nada. A la segunda le salió chundo. Vamos, Renzo. Eso se llama la suerte del directo, papá. Gracias a Wickering por seguirnos. Bienvenido. Bienvenido al stream. Salió chundo. Salió chundito a la segunda. No, excelente, bro.
Excelente, papá. Excelente, excelente, excelente. A ver, miramos este otro. Si se quiere quedar. Ya saltamos a esa, Miguel, hermanito. Muchas gracias. Porque la verdad que sí hacen falta coordenaditas hasta ahora. Por el tema de que Pokeli se pone un poquito pesado. No se les olvide, muchachos. Mañana prográmense. Mañana programen sus agendas para hacer incursiones acá mismo en estas mismas coordenadas. Ente Oscuro. Y en la noche Giracross. Dos directos. Mañana un directo prueba a las 4, 3 de la tarde. Le damos por hasta las 6. Y después ya venimos a las 9. Una bañadita por ese chundo. Gracias a Gloak por seguirnos en Twitch también. Reporte de baneo a usuarios de Apple. En iOS el tema es un poquito más complejo, bro. Oiga, Gloak nos siguió también en Twitch. Muchas gracias, bro. Por ahí reclamé los pasecitos que me dio. Por ahí reclamé los pasecitos que me dio. Muchísimas gracias. A ver, formato, teletransportamos. Salten a la siguiente coordenada, muchachos. Vuelen, 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 sin miedo al éxito. Me había salido un Mewtwo Chundo. Excelente, bro. A mí me salió Chundo, pero purificado. Pero Chundo es Chundo, ¿sí o no? Vamos, chicos. No, nos quedó grande, muchachos. Nos ha quedado grande llegar a los 50 personitas en Twitch. Ahí está, Cloak. Pokémonedas de Turquía ya volvieron, dice Raúl. No, bro, no sé. ¿A qué te refieres con más completo, más complejo con Apple? Lo que pasa es que la seguridad, la detección en tema de iOS siempre ha sido más vulnerable, bro. Bueno, después de que Spoofer cayó, ha sido más vulnerable. El tema de Flight de iOS es mucho más complicado. Hay gente en mi grupo que utiliza diversas aplicaciones y no han tenido problema. Lo bueno sería preguntar en el grupo, bro. En el tema de iOS, yo he visto que es un poquito más vulnerable lo que es iPogo o todo. Pero pues hay gente que utiliza Jailbreak y todo y hasta el momento como que bien, ¿no? Hay que esperar. Saluditos para Bloodwing. Bienvenido. ¿Cuántos Shiny? Uno. De hecho ya no salió un Shinycito. Aún no me funciona el GPS del canal y eso que seguí todos los pasos que hago. Pero ¿qué errores tiene? Cuénteme qué errores tiene, bro, para ver si lo podemos asesorar, ayudar. Porque ustedes me dicen, no me funciona, no me funciona, pero ¿qué le sale? ¿Cómo es la vuelta? Y miramos a ver qué puede estar haciendo mal. Y yo que tengo un legendario chundo. Y yo que ni tengo. No tiene todavía ninguno, Dominic. ¿Cuántos Shiny? Dice Alexis. Uno. Yo vuelo con iPhone, es fácil, dice Guerra. Ahí está, bro. Si le quiere explicar un poquito a Ferney, considera que ahora te seguiré en Twitch y ya te sigo en YouTube. Considera que ahora te seguiré en Twitch. Pues muchísimas gracias, Bando, mi hermano. Muchísimas gracias, bro. Muchas gracias ahí por el apoyo. Yo juego con la aplicación de AnyGo y sin problemas. Ah, bueno. Jorge Alejandro, la de AnyGo también se podía utilizar. Ya saben que todo al final tiene riesgo. Bueno, muchachos, saltando y entrando. Saltando y entrando, muchachos, vamos, vamos, vamos que se puede. Vamos, 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 vamos. Tenemos que sacar el 100% del chundo. Hola, Bactir. Gracias por seguirnos, bienvenido. Para la próxima me invita, gracias a ti, Gagachi y a Chon. Hombre, de una, póngase en línea, bro. Póngase en línea. Oh, rayos. ¿Cómo es que era el nick de este man? Porque no lo veo en línea. Me toca reiniciar para verlo en línea. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Joe Tapubulu. Uf, hermanito. De Telegram Group. Welcome back to the Telegram Group. Bro, mañana sale Latin Tapubulu. Sí, mañana sale para todos, Eddie. No me funciona básicamente, no me deja moverme. O sea, sí está activado ahí, pero no se mueve la ubicación. Falsa. Es como si no estuviera activado el GPS, pero ya tiene el teléfono roteado, bro. Si no tiene el teléfono roteado, no está sirviendo. Porque recuerden que sin root no está funcionando el GPS joystick en este momento. Te dejé mi live, bro. Te sigo desde que tenías grupo en WhatsApp. Nos vemos. Hombre, Raúl. Uy, desde que tenía grupo de WhatsApp. Eso es hace tiempo atrás, hermanito. Pues muchas gracias. Gracias por ese likeazo. En la buena. Bendiciones. Abre mi regalo. Ahí voy. Déjenme salir de la incursión, muchachos, y le damos. Si soy root. Entonces hay que entrar al grupito de Telegram. A ver qué. Hace 8 días no abre regalos. Igual que Colombian Gear. Oiga, y de paso, Colombian Gear estaba cumpliendo años hoy, ¿no? Y no se asoma, no se asoma ni por el directo, ni por nada. Ni idea, ni idea, ni idea. Consigo Farlo 3. Dominic, no le entendí. No le entendí lo que dijo Dominic. El Pokémon sí me lo detecta. Está PG Tools, pero el GPS del canal no. El GPS del canal. Habría que mirar, Mr. Maldad, entra al grupito de Telegram, ahí con pantallazos podemos mirar. Algo debe haber raro ahí en su configuración, Maldad.
Oscar Clavijo, bienvenido al directo. Hablando de cumpleaños, ayer cumpleaños. Bueno, hombre, gente, pues espero que haya tenido un excelente cumpleaños, papá. Tarde, pero aquí estamos. Que Dios le bendiga, que cumpla muchísimos más. Gracias por el apoyo al canal. Y pues, bro, un abrazo a la distancia, gente. Espero que haya pasado un excelente cumpleaños al lado de sus seres queridos. Te lo escribió en italiano, perdón. Ah, vale, Domini. Para usar solo GPS, yo sí debes quitar Pokémon GO de la lista de negación, dice David. Prima Sensei, seguro le notificó, comparte el directo. compartan. Sí, Colombia, ayer cumpliendo años hoy, si no me equivoco. Así que muchachos, ahí ya les dejo ese datazo. Me meto al grupo de Telegram, justamente va a salir ahí en el chat, bro. Ya está pendiente que ya sale el grupito, ingrese ahí, con gusto se le revisa el tema. Hay una llamadita en nombre de la comunidad. Le hago una llamadita en nombre de la comunidad. ¿Y qué tal estoy ocupado, bro? Uno sin saber. Puede comprar cerveza legalmente, eso es más que suficiente para ser feliz. Oh, ma gente, pues ya está. O sea que ya tiene los 18 y qué tal. Vamos chicos, dejando su manita arriba, que nos falta solamente uno. Uno de ustedes que nos deje like, solamente uno. Y vamos llegando a los primeros 100 likeazos. Muchas felicidades a Colombian Gear desde Puerto Rico, dice Juniles. Sí, bro, pero pues no sé si está en el directo, mi hermano. No sé si ya está en el directo. Invóquenla, muchachos, invóquenla. Invóquenla. Hashtag Colombian Gear. Invóquenla a ver y si llega. Pero la verdad no sé de ella, bro. No, que Tapulú volvía el 14. Para Flies el 12. Para todos el 12, perdón. Ahora sigue ir a las cariñosas. Hombre, agente Nelson. No, que Tapulú. Ok, ya está. Oscar Clavijo, bienvenido. XL Megabina, Sorcepta, Yamaha, Altaria, Dayansi. Groudon, Primigenio. Eso, Alexis. Gracias, hermano. Gracias. A ver, sigo leyendo por acá. Invocación La Marina del canal, dice Carlos Caloroso. Mario Beltrán. Feliz cumpleaños, Colombia, dice Goku. ¿Qué usas para hacer Fly Junior? Yo utilizo GPS Joystick Pokémon. Es lo que utilizamos. Felicidades a Colombia. Le voy a regalar unos primos. Le va a regalar unos primos. unos primos para Colombian Gear de la mano de Carlos Caruroso. Ya está. De una. Adiós y suerte con el chundo. Juan David, hermanito. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de pasar al directo, mi hermano. En la buena. Salten a la siguiente coordenadita, muchachos. Salten, que tenemos que ingresar de una. Pam, 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 pam. Anda abriéndole el regalo al primo, dice Turo Álvarez. Bloodwin, sí. Felicidades a Colombia. Aquí le va a regalar unos primos. Muchas felicidades, dice por acá. ¿Cómo me meto al grupo de Telegram? ¿Dónde lo encuentro? Vale, déjenme un segundito, se lo paso yo, porque el bot está un poquito quedado. Canal de Twitch, grupo de Telegram, véalo. Voy a ver si activo los comandos para que ustedes puedan mismos entrar al grupo de Telegram. O sea, poner el comando y lo puedan tener cuando quieran. Voy a ver si los activo pronto, los comandos. Vea, bro, este es el grupo de Telegram, para que ingrese y se le puede colaborar ahí con la info. Vale, sigo leyendo. Mi manera de felicitarla, ya que no hay forma de comunicarse con ella, pero desde el directo le deseo un feliz cumpleaños. Dice, sí, bro, pues todos. La verdad que, como le digo, no sé ahorita mucho. Entonces, no sé si también esté viendo el directo o no, lo dudo. Ya hubiera saludado, no sé. A ver qué pasa. ¿A qué hora vas a hacer la raid de Mega Giracross, Gabriel? Mañana. Mañana tenemos incursiones a las 9 de la noche, hora Colombia. Mañana va a ser un directo tempranito, pero a las 3 vamos con Entei. Y en la noche a las 9 vamos con Giracross. ¿Deus? ¿Listo? Backride de Telegram Group. Le envié a Colombia el pase del evento. A Colombia ya lo tenía. Sí, le envié a Colombia el pase del evento y ya lo tenía. Dice Juniles. Oh, vale. Te he invitado a una, dice Miguel. No tengo. Oh, espere. Tengo pases remotos. Oh, tengo uno. Vamos. Vamos mientras la gente salta. Tengo un pasecito remoto mientras la gente salta, bro. A ver si nos da de la suerte con ese chundito. Tengo un pasecito remoto, vamos a gastarlo de una. Vale, sigo leyendo color shiny. ¿Será que ya está saliendo el color, el vario color? Sí, bro, ya tiene el vario color. Los Pokémadrazos, o sea, lo loco bien loco. Ahí están. Taran, 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 taran. Fabián Romero. Nelson Orlando. Tenemos a Luchitos.
a Backtry 52, Oscar Clavijo, Nelson, Mr. Maldad, que sería este Blastoise, Fabián, y así sucesivamente. Muchísimas gracias a Boomer por seguirnos. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cuántos pases premium me puedo hacer por día? Los que usted quiera, Jared. Los que usted quiera. Parece que se activa uno por la morada y otro por YouTube. Uno por la morada y otro por YouTube. ¿Cómo así? O sea que Dr. Gengar está dos veces. Uy, rayos. Ah, no. No, no está dos veces, bro. O si está dos veces. ¿Cómo es? No. Yo solamente veo uno ahí. Estoy dos veces. 78 salió este tapu. Yo veo solamente uno. ¿Con quién veo para comprar pases? En el grupito de Telegram puede preguntar por Nelson Pinto o por Sean para compra de pases. Hola Tempo Brian, bienvenido al directo. ¿Bien o no? Vamos a capturar este que quedó de 78 IBs. 500 live, 200 y Kakashi le llama a Colombia y dice caroroso. No, qué pena uno ponerse a molestar por ahí. Con Gengar por la morada y un uno por YouTube. ¿En serio, bro? Con Gengar por la morada. A ver. Acá veo a Dr. Gengar. Mírenlo, acá está. Acá veo un Gengar. Acá veo un Dr. Gengar. Me dice que un uno. A ver, un 1. No logro verlo. Un 1 dijo. Pues no lo veo, mi hermano. Sincero que no lo veo. Giancarlos. Hola, Kakashi, recién llego del trabajo. Ahora alisto las maletas para ir volando para el apoyo aéreo. ¿Cuál es la coordenada, Christopher? Coordenadas. Oh, ya habíamos hecho esta incursión. Qué pereza que no actualiza cuando uno quiere. Porque Lizzy. 19 minutos tiene. Venga, miramos esa. Miguel, porque la verdad que esto. Porque Lizzy vuelve loco. A ver, vamos a mirar esta otra coordenadita. Y yo esperando, yo es que los hice saltar a esa. Y estaba mal, a ver un segundo. ¿Sabe qué? ¿Sabe, Dr. Gengar? Lo único que estoy viendo raro. Lo único que estoy viendo medio lento. Es la misma. Ah, no. Abren 18. No, está muy lejos. El YouTube no me avisó, José Miguel, a varios. Estoy notando lento. Antes, digamos yo, a ver. Estoy viendo lenta la respuesta. Estoy viendo lenta la respuesta del script, bro. Estoy viendo lenta la respuesta del script. No sé si sea normal. A ver, yo miro. Sí, la estoy viendo lenta la reacción del mouse. Al script, no sé, eso no me pasaba antes. Me toca mirar a ver si me toca actualizar la aplicación quizá. Puede hacer que me toque actualizarla, ¿sí o no? Joe, bienvenido. Hay que pasarle un comando para que le cambie la resolución. Hay un comando, el show no tiene. Para cambiar la resolución, pero antes no me pasaba eso. Antes me pasaba supremamente bien. ¿Será por qué, bro? Está supremamente lento. O sea, para bajar la resolución no me serviría. Porque en la transmisión se vería mal. No, esta está muy lejos. Esta se abre mucho. Está perverso los tapu, así es. ¿A ti también te va lento el juego después de unas cuantas incursiones? Sí. Es por el Windows, dice Giancarlo. Pues sí, le puse Windows 11 ahora. Todo está supremamente rápido, menos eso. Banduel, bienvenido. ¿Será problema del juego? No, no creo. Me refería a la sincronización. Ah, sincronización. Va, que va. De pronto es por el Windows, sí. Ahí me avisan, bro, y le ponemos el comando a ver si... Porque antes no me pasaba, con Windows 10 no me pasaba, pero con este Windows sí que está pasando. Con Windows 11, pero lo que más me interesa es que el directo vaya fluido, muchachos. Que se vea bien, que vaya todo fluido.
Y pues ya está, es el Windows, dice Walkering. Cuando cambié al 11 tuve problemas igual. Ah, vale. Ando farmeando combis, gané mucho polvo estelar. Va, venga, miramos qué tenemos pendiente por hacer por acá. Bueno, tenemos acá unas vallas pinia. Tengo nada más poder a un Pokémon 15 veces, derrota a 10 reclutas. Desafíos de colección. Desafíos de colección de los bichos, carecrimen. Completa 15 tareas de investigación de campo, explota 10 kilómetros. Ok. Param, pam, pam. Ayer no funcionaba PGSharp. ¿Qué errores tenían con PGSharp? Ah, creo que compra un celular usado para rotearlo. Compraré, dice Alex. Pues sería utilizar, perdón, que sea un Xiaomi. Entre 8 o 6 de RAM estaría bien, bro. Bueno, esta ya la hicimos. Vamos a probar si podemos encontrar una que no hayamos hecho por lo menos. No, ya se saturó la RAM. Se cayeron los servidores allá de PGChar. Oh, vale, me imagino, bro. Cuando cambié al 11 tuve problemas igual. Ok. Unas horas. Epa, no tenía idea, David. No me di cuenta que había pasado eso. Error del servidor, no entraba al juego por culpa de Kakashi. Ya tenía problemas ayer. Epa. Vamos a la siguiente coordenadita a ver y si de pronto nos sale algo bueno. Veas que Pokeli se pone insoportable. No, mañana ya casi llegamos al final. Agradecidos. Si llegamos a 100 likes, muchachos. Nos quedamos mal en cortos en Twitch, pero bueno, igual se agradece la intención, chicos. 25 minutos tiene esta. Espera a ver que no lo hayamos hecho, porque si no. Va, este no lo hemos hecho, vamos. Este no lo hemos hecho, vamos, chicos. De una. Param, pam, 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 pam. Es porque el 11 consume más recursos que el 10, si no me equivoco, dice agente. Epa. Miren, muchachos, llegó por quien lloraban ustedes. Hola, Colombian Gear. Vos yéndote. Hola, Colombian Gear, bienvenida al directo. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Un saludito para Colombian Gear aquí, desde Colombia. Un saludito. Que pues lo. Bueno, ya es de noche. Pero pues haya tenido un día excelente. Feliz cumpleaños, le decía aquí la comunidad de Kakashi Hatake. Espero cumpla muchísimos más. Muchas bendiciones. Un abrazo. Y pues muchísimas gracias por siempre apoyar el canal grandemente. Que cumplas muchísimos más. Ahí está, muchachos. Colombian Gear cumpliendo años el día de hoy. Hola, hola, Lenny Segura. Bienvenido al directo. Joe, ¿bien o no? Así que, bueno, aquí desde la comunidad de Kakashi Hatake, ¿verdad? Le deseamos un feliz cumpleaños. Terminé de pasar bueno. Espero haya pasado en el día excelente. Bendiciones. Bendiciones. Bajo dice cumpleaños feliz. Te deseo yo a ti cumpleaños, Colombiar Girl. Que los cumplas feliz. Que los cumpla feliz. Eso. Salió un 100% por acá de... ¿Cuál fue? Del bicho carecrimen, Seaworld, no sé qué. Ahí al lado del gimnasio está este 100, chicos, para los interesados. Al lado del gimnasio está el C100%. Que los cumpla feliz. ¿Cómo está, parcera? Feliz cumpleaños. Espero la pase bonito, éxitos y muchos años más, dice Lenny Segura. Agente, muchas gracias, dicen por acá. Eso no tiene shiny, dice Alexis. No, no sé, pero ya lo voy a capturar, el 100, al final. Ahora sí, chicos, metan su pase, vamos, let's go. Pero primero, la meta. Se van 5 regalitos por el cumple. Eso, Dr. Gengar, muchas gracias por el cumpleaños de Colombian Girl. Igual somos 30 personitas. 5 membresías, 5 suscripciones de la mano del amigo Dr. Gengar en Twitch. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Dr. Gengar. Un abrazo, Dios le multiplique inmensamente.
Muchas gracias. 5 miembros más. 5 suscriptores más. En Twitch, de la mano de Dr. Gengar. Un abrazo hasta Chile, papá. ¿Qué tal es Polygon? ¿Polygon para Fly? Sí, pero prefiero... Pokémon. Regalos desde Chile. Ah, tío, Amba también es chileno. Bueno, ya está. Muchísimas gracias, bro. Órale, gracias, dice Carlos Caloroso. De nada, toca silenciadita, dice agente. ¡Ojo, que el tío Hasma también! El tío Hasma acaba de regalar otras 5 suscripciones. Muchas gracias. Dios les bendiga, le multiplique. Tío Hasma ha regalado 15. Doctor Gengar ha regalado 10. Nelson Pinto ha regalado 3. Muchísimas gracias. Grandes donaciones. Dios les bendiga. Les multiplique inmensamente. No se llegó, pero se intentó. Muchísimas gracias. María, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por el apoyo. Y pues nada, Colombia Gengar, de verdad. Ahí ya sabe que la comunidad de Kakashi Attack está ahí. Siempre estará ahí. Por fin, un añito dice David. A mí no me tocó, dice Banduel. 11 personas en sala, muchachos. Vamos, let's go. Que con 11 cae sobrado. Vamos, muchachos. Param, pam, param, pam, param, pam, param, pam. Por fin 18 añitos. Ah, ¿va a haber primas? Por ahí, Bloodwind dijo que iba a regalar unos primos. Unos primos para Colombian Girl. ¿Cómo la ven? A mí tampoco, pero se agradece a los padrinos, dice Carlos Caruso. A los padrinos. Boom, 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 boom. Vamos, muchachos. Costó, pero por fin puede llegar a los 18. Vamos, chicos. Sigan dejando su like, que nos falta solamente uno. Vamos, vamos, que YouTube no notificó. Necesitamos apoyo aéreo. YouTube no notificó, así que me ayudan muchísimo si dejan su like. Por lo menos llegar a 100, ya que cuando YouTube no notifica es bastante complicado. Nada, que agradecer. Disfrutar de los primos que le voy. Ay, no, 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 no. Vamos, muchachos, vamos, muchachos, vamos, vamos, vamos. Nos falta solamente uno. Creo que el mes pasado sí me regalaron, dice Carlos Caloroso. Pero se agradece a los padrinos, dice. No, muchas gracias por ese gran aportazo. Muchachos, Dios les multiplique ese gran aportazo en Twitch. 1891, el peor. Ya se lo shinycito, Ricardo, sí. Ya tenemos shiny. Ese Pokémon es bueno para colección. No, pues yo lo veo como colección en realidad. No sé ustedes. Qué rápido va el chat, dice Jap. No, está normal, bro. Está lento porque casi no hay gente hoy. Rápido cuando tenemos harta audiencia. Esa era la sorpresa para Colombian Gear. Ponemos todos de acuerdo antes de que llegara, dice. A ver. Salió Chinicito, dice Guerra. ¿Le salió Chiny bien? Felicidades. Yo saqué uno, pero más malo. Pero ya tenemos el Shiny también. A ver si podemos llegar a uno. Uno que no hayamos hecho porque está complicado. Pram, 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 pram. Así que bueno. A ver qué pasa y sucede. Vamos a ver. Bum, 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 bum. Pam 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 pam. Bum 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 bum. Gerardo. Gerardo Castillo está acá, yo no lo veo. ¿Por qué no me salen los mensajes de Gerardo, bro? A mí no me salen los mensajes de Gerardo Castillo. No me salen los mensajes de Gerardo. ¿Ustedes ven los mensajes de Gerardo Castillo? A mí no me salen. ¿Por qué sería? Pam 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 pam. No me sale. Los mensajes de Gerardo no los veo yo.
No sé si es que está bloqueado, Gerardo nos tiene bloqueados o qué será. ¿Cuándo vas a venir a París? Dice Dominic. No sé, mi hermano, la verdad no tengo ni la menor idea. Yo por mí conocer varios países, pero usted sabe que todo es complicado. Papeles, dinero, mejor dicho. Así que está complicado el tema. Param pam, 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 pam. Oiga, porque yo no veo los mensajes de Gerardo Castillo. No logro entenderlo. Gerardo Castillo, ¿será que nos tiene bloqueados? Gerardo Castillo. No logro ver los mensajes de Gerardo. No sé por qué. A ver, Gerardo. A ver, yo me vuelvo un poquito. ¡Ah! Ya los vi. Jean Carlos, Caloroso. Ya los vi. Este man yo no lo veía en chat. Ahora sí apareció Alexis. Ya. ¿Cómo va el asunto de tu placa, mi buen Cagachise Catman? Esperando revisión todavía, bro. Regalo. Oh, rayos, Felimineo. Sí, salten, muchachos, mientras tanto. Uy, esperen. Esperen. Ah, que estoy acá. Saludos, gusto verlo de nuevo. ¡Hombre, Gerardo! Muchísimas gracias. Por esa gran donación. Dios le bendiga y le multiplique inmensamente. Gerardo, mi hermano, no lo veía en el chat, bro. Sincero, no le veía. Hasta que ya me devolví y ya vi un mensaje que había enviado en inglés. Dios le bendiga y le multiplique, Gerardo. Gracias por ese gran apoyo aquí al canal. Un abrazo. Bendiciones para usted y todos los suyos. Muchas gracias por ese super chat. Muchas gracias. Estoy probando con otros GPS, pero no me deja. Así que mejor envío mensaje por Telegram, dice Mr. Maldad. Listo, mande mensaje por Telegram, bro. Revisamos. Revisamos el tema de ahí en el grupo de Telegram. Revisamos ahí en el grupito de Telegram a ver qué pasa, ¿listo? Purum pum, purum pum, purum pum. Vea, yo traduciendo a lo loco y espérenme. Pum 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 pum, pum pum pum. Yo traduciendo inglés. A ver, un segundito, muchachos. Param, pam, 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 pam. Diez minuticos tiene esta coordenada. Se las voy a enviar y continuamos. Esta vaina se está pegando. Ah, ok. Sí, bro, necesito ese comando de una. Amigo Doc, necesitamos ese comando porque está lento. Lento esto, se está pegando el script. O lo noto raro. Sincero. Cuídese mucho, tío Hatma. Bendiciones, hermanito. No, hombre, tío Hatma, por allá no. Muchas gracias por las grandes donaciones. Dios le bendiga y le multiplique, mi bro. Bendiciones. Muchas gracias. Las coordenadas, ahí están las coordenadas, mi bro. Tío, qué evento hay bueno ahorita, José Miguel. Mañana tenemos Ride Day de Giracross. No cargan tus amigos, no salgo. Ah, vale. Venga, miramos. Ya salió. Perimineus. muchas gracias, niños, por los buenos deseos. Muchos chundos para todos. Dice Colombian Gear. Bueno, muchísimas gracias. Que los cumpla feliz, muy feliz. Y chundos para todos, dijo Colombian Gear. Vamos. Va, Ferimineo, va, regalo de una. Salten, muchachos, salten y vuelen porque quedan 8 minutos nomás. Vamos, metan pase. Como dice eBay Coins, dice Pokefers. Vamos.
Cuídese de los excesos. Me marcho, Gagachi, que es muy tarde. Cuídese, Domini. Bendiciones, descanse también, en la buena. O sea, ya mañana es para los fly, dice José Miguel. Mañana para todos. Ahorita, para los fly mañana el Raid Day, sí. 9 de la noche vamos a aprender directo mañana, bro. A las 9 de la noche le damos parejito mañana. Vamos a hacer esta incursión, hacemos otra y ya, ya está. No se les olvide, mañana tengo dos directos. Mañana aprendemos Entei en la tarde y en la noche tenemos Raid Day, listo. Bueno, hacemos esta incursión, hacemos otra y nos fuimos. ¿Listo? Un año más de sabiduría y de madrina de las primas, dice Carlos Galoroso. Bro, bro, ya está. Hágale, José Miguel, de una. Saludo para Luis Omar Sánchez. Bienvenido al directo. Siempre es así. Déjeme ver el amigo Dr. Gengar. Oh, el amigo Dr. Voy a escribirle a Chon a ver si lo tiene. Aunque Chon debe estar durmiendo. Ahí ya lo miramos lueguito. Lo del comando. Todo bien, todo bien, todo bien. Fan, 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 fan. Un año más de sabia. Dale, pues, por hoy. ¿A qué hora serán los directos? Mañana tenemos uno por ahí a las 3 o 4 de la tarde. Estamos por ahí dos horitas. Y después ya venimos en la noche con el Raid Day de Mega Giracross. Listo, muchachos, para que lo tengan ahí pendiente en la jugada. Y pues estén pendientes de del canal, porque pues ya saben que YouTube a veces no notifica, ¿no? Entonces es un poquito complicado. ¿Envío el grupo de Telegram ahora los mensajes del GPS? Sí, claro. Si ya está en el grupo de Telegram, escriba. Diga que usted es maldad y que es el que tiene el problema con el GPS en el grupo. Yuniles. Uy, hermanito, no alcancé a invitarlo a esta. La siguiente lo invito sin problema, ¿vale? Sin problema, bro. Vamos, muchachos. Uy, ojito, que llega Canalla 13. Canalla 13 con 20 membresías, bro. Muchísimas gracias. 20 membresías en YouTube de la mano de Canalla. Dios le bendiga y le multiplique, mi hermano. On fire con las donaciones, ustedes. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Tenemos a Dominic, Jeff Martínez, José Rojas, Luis Omar, Luis Yumpa, Dari Díaz, María Liz Day, Segundo Gamboa, Chris Evans, José Miguel. Tenemos a Kishi. Javier Lenniger, Gerardo Villanueva, Keko, Rodri, Itham, Harold Hernández y Miller. Muchísimas gracias, Canalla 13. Dios le bendiga y le multiplique también a usted el gran apoyo. Bendiciones para usted y todos los suyos, mi hermano. Muchas gracias, un abrazo. Para celebrar el cumple de nuestra querida Colombia Gear, ahí está. Por el cumpleaños de Colombia Gear, 10 membresías de la mano de Canalla. Muchas gracias. Dios le bendiga y le multiplique, bro. Gané membresía, dice Alcha. Vengo aquí, apoyamos con todo. Que se vayan 10 pases, dice Arete Soca. 10 pases de incursión. Va que va. Se van 10 pases de incursión. Se van a sortear y regalar 10 pases de incursión de la mano de Arete Soca. Atentos, tanto en Twitch como en YouTube. Que se van los pokemadrazos ahorita. Entonces, hashtag feliz cumple ColombianGear. Ese va a ser. Bueno, Gagachi, me retiro por si no puedo ver el directo. Solo pasaré dejando like. Feliz noche, Gagachi. De nuevo, felicidades. Listo, Gerardo, mi hermano. Bendiciones, papá. Muchas gracias también por el aportazo. Cuídense, descanse, mi hermano. Gracias por el apoyo. 103 likeazos. La mejor comunidad, dice Jeff Martínez. Ale, atento, muchachos. Ese va a ser el hashtag. Ese va a ser el hashtag de la noche del día de hoy antes de irnos con otro sorteito. Hacemos otra incursión y se va el sorteito de 10 pases de incursión. Con Pokémonazo, sí, señor. Hashtag feliz cumple ColombianGear. Ese mismo va a ser el hashtag. Con ese hashtag van a participar. Banduel, tal cual, hermanito. Tenemos este 93 de Ibis. Es una perversidad, bro. Feliz cumpleaños, colombianita. Saludos desde Lima, dice Miguel. Este va a ser el hashtag, muchachos. Para participar por los pases. Listo, ahí los dejo, pero no lo pongan aún. Espérenme, yo paso a la siguiente coordenada primero para que no se pierda. Y mientras la gente salta la coordenada, ahí vamos haciéndole. Eso es, ese es, ese es. Muchas gracias, Gana, ya también por ese gran aportazo. Ya tenemos 21 miembros nuevos en YouTube. Y tenemos 15, 25, 26, 25, 26, 28 en Twitch. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por todo. Hombre, Guerra, en la buena, papá. Va a participar los Pokémonazos. Vamos a ver si tenemos otra Tapu.
Ese también creo que este está. Listo, acá tenemos la siguiente coordenadita. Salten, 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 muchachos. Saluditos, Javier. En la buena, en la buena. No, nada, no me da. Nos vemos mañana en directo. No, nada, no me da. Listo, hágale guerra. Bendiciones, gracias por haber estado por acá presente. Salten, muchachos, a la siguiente coordenadita. Vamos activando los Pokémonazos. Se van 10 pases de incursión de la mano de ART Soca. 10 pases de incursión. Aquí están activos los avatares, los Pokémon. Todo el mundo en este momento escribiendo el hashtag Feliz Cumple Colombian Girl. Vamos. Hashtag Feliz Cumple Colombian Girl. Todos, muchachos. Todos, todos en el chat para que participen por esos 10 pases de incursión. 10 pasecitos de incursión que se van en este preciso momento a lo loco y en loco. Vamos. Sé que no me conoce, pero me uno a las felicitaciones, dice Eliseo. Eliseo, en la buena. Te voy a regalar de cumpleaños 50 pases. Mañana te reportas con Chon. Porque ya él cerró el servicio. Dice Yuniles, Colombian Girl. Mira lo que dice Yuniles. Le voy a regalar 50 pases de incursión. Se reporta con Chon para que sea el servicio, dice Yuniles. En Twitch, Colombian Girl, está escribiendo Yuniles. Grande, Yuniles, regalando 50 pases para Colombian Girl de cumpleaños. Vamos, muchachos, se vienen los Pokémonazos activos. El último Poké en pie, les explico rápidamente. Si ven que tiene un nombre, miren, por ejemplo, este es Caruloso, que es este, el venado. Chris Evan es este Dodrio. Y así sucesivamente, vea, Osvaldo, que sería este bicho que no me acuerdo el nombre. Mire, dejé mis dos Gengar. A ver, dos Gengar. Entonces ahí está. Ah, va. Ah, claro, bro. La vuelta es por lo que toma. Por lo que toma dos. Bueno, son dos chats diferentes. ¿Será que debe haber alguna configuración que se pueda hacer? Complicado, ¿no? Por el nick. Son nick diferentes. No, no sé qué hacer. Bueno, a ver qué pasa. Oh, sí, ahí están. A ver qué pasa. Bueno. El último Poké que quede en pie es el que se va a ganar. Vea, JTC es un Omanai. Es el que se gana 10 pases de incursión. ¿Cómo reclamar esos pases de incursión? Tienen que entrar al grupo de Telegram y escribirme por privado. Se valida la identidad de la persona que gane y yo lo pongo en contacto con ART Soca. Listo, muchachos. Yo los pondría en contacto con ella. Entonces, se van los Pokémonazos. Me imagino que en cualquier chat puedo poner el comando. No pasa absolutamente nada. Muchas gracias, Colombian Girl. 14 meses. 14 meses suscrita en Twitch. Dios le bendiga, Colombian Girl. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese gran aportazo. Dios le bendiga y le multiplique. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que se puede poner el comando en cualquiera de los dos. A ver, sí, señores. ¡Arranca los Pokémonazos! ¡Muchísima suerte a todos! Solamente un Pokémon, un Pokémon. Un Pokémon en pie. Vamos a ver. ¿Quién se gana esos 10 pasecitos de incursión de la mano de ART? Todos participando. Pokémonazos activos en este momento. Darle con toda. Oiga, doctor Gengar, está raro. Me toca revisar todo eso. Pero yo creo que era lo de esperarse, ¿no? Los que me apoyan en multiplataforma. Creo que es normal que pase ese tipo de cosas. Quedan poquitos Pokémon. Vamos a ver quién se queda. Surtidito, ya está. José Miguel, Osvaldo. Colombia que no tiene suficiente monedas. Una disculpa, Colombia que es que me tocó instalar de nuevo los avatares. No hay moneditas, no hay moneditas. Una disculpa, perdón. José Miguel y agente. Solo queda José Miguel y agente. Vamos a ver quién se gana esos 10 pases de incursión. Ojito que le está corriendo agente. Se devuelve un toquecito. Y gana José Miguel. Vamos a ver dónde está José Miguel. Gracias a Lojas por seguirnos. José Miguel te gana 10 pases de incursión.
José Miguel ha ganado el Battle Royale. Yo soy José Miguel. No es usted, José Miguel. Que se reporte, José Miguel. A ver. Creo que ahorita están con crédito cero. Porque lo que pasa es que tocó volverlos a hacer. ¡Hola! ¡Hola, Daniel! Bienvenido al directo. ¿Dónde está José Miguel? Que se reporte, José Miguel. ¿Será que es que fue? Oye, me gustó que sale el ganador en ambas plataformas. Eso está bueno, para que no vean que no vean que, mejor dicho, que esto es arreglado y qué tal, o sea, no. Todo es correctamente. ¿Dónde está el bot? ¿Dónde está José Miguel? Que no lo veo. José Miguel no tiene suficiente moneda. José Miguel, ahí está José Miguel. Vale, José Miguel, hermanito, me contacta por privado. Me contacta por privado, Gigi. Me contacta por privado para ponerlo en contacto con ART para que gane esas 10 pasecitos de incursión. Va, los demás, vamos entrando, muchachos. Let's go. Los demás vamos entrando. 11 personitas, 10 personitas. Bueno, se fue la incursión. Mucha suerte a todos. Resortea. Vale. Vamos a resortear, chicos. Vamos a resortear esos pases de incursión. Se resortea. Voy a salirme para invitarlos y unirles porque la verdad que se llenó muy rápido o quedaba poco tiempo. Voy a salir y entro con ustedes, muchachos, así que atentos. Vamos a volver a entrar. Voy a volver a entrar a la incursión. Hay 5 personas en sala. 6 personas. ¿Cómo era el nick, bro? ¿Cómo era el nick? Es que no lo veo en línea. Oh, acá está. Metan su pase. Vamos. Ya lo invité, Juniles. Ahí que espero que alcance a entrar. Soy bondadoso. Muchas gracias, José Miguel. Se resortea, muchachos. Se resortea entonces. Sin problema se resortea los 10 pases. Vamos, muchachos. ¿Cómo entro al sorteo? Ya está participando con estar aquí en el chat, bro. 12 personitas. Última incursión del directo. Se hace el sorteo y nos vamos. Mañana no se les olvide. Tenemos 2 directazos mañana. Dos directazos mañana, muchachos. Bum, 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 bum. Vamos. 19. Listo, Juniles. Mañana tenemos incursiones de Ente y Oscuro. Ya saben, presenciales. Y en la tarde, Ride Day de Heracross. Para que estén atentos en la jugada. Tienen que estar pendientes del canal. Porque, pues, como YouTube a veces no notifica, ya saben cómo es esto. Puede ser un problema. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente, muchachos. Espero ganar, dice Eliseo. ¿A qué hora en Chile? Paraíso, dice Fernando. Hola, señor. Saluditos para Bye Brighton. Bienvenido. Feliz cumpleaños. A ver, si no sale algo bueno. Recuerden, 1953, el 100% Ibis. Pero creo que el directo quedó funcionando de 10. Uy, acabé de perder unos fotogramas ahí. A ver, ¿qué pasa? Como que ya es conexionar. A ver, 1897. No, esto salió malísimo, pero re malísimo. 78, nada, no me sirve. No se les olvide, muchachos. Mañana tenemos 2 directazos. Atentos en la jugada que se resortea los pases de incursión y me fui. Se van los pases de incursión y nos vamos. Atentos. Aquí está.
Atentos, muchachos. Voy a hacer un experimento de una vez. Vamos a hacer un pequeño experimento. Bueno, se va, muchachos, atentos. Oh, pero un segundo, que no están activos los Pokémaras. No me ha fijado que se han cerrado. Ya vuelvo a hacerlo. Tranquilos. Un segundito, que ya están saliendo. No se les olvide el hashtag. Feliz cumple ColombianGear sería el hashtag. Para que estén ahí atentos en la jugada. A ver. Dejémonos que carguen los Pokémadrazos. Tarán, tan. Listo, listones. Ok, Twitch y YouTube. Vale. Hola, chicos. Buenos días. Perdón por el retraso. Me perdí en el sendero de la vida. ¿Qué se cuenta, Sensei? ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuenta? Vamos, muchachos, pongan el hashtag que comienza. Hashtag feliz cumple ColombianGear. Vamos, que se van 10 pases. 10 pasecitos de incursión al último poke en pie. Atentos en la jugada. Vamos. En la jugada, muchachos, que se van 10 pases de incursión. Hola, Leslie, bienvenida al directo. Muy buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuenta, Leslie? ¿Bien o no? Vamos, chicos. Mi bro, que Dios bendiga. Me quedé con el 97, me la pasé bien. Hágale, Mario. Mañana tenemos más incursioncita, mi hermano. Gracias a usted, bro. Gracias a usted por el apoyo. Bueno, se fue la batalla real, muchachos. Se fue la batalla real. Estoy haciendo un pequeño experimento. Vamos a ver, ¿será que nos da doble ganador o nos da solamente uno? Ahí se doble experimento porque puse el comando en los dos chats. Vamos a ver qué pasa. Vamos. ¿Será que nos vota dos ganadores? Si nos vota dos ganadores, se van 5 y 5 ahí como para que no peleen. Pero vamos a ver, puse el comando en ambos chats. Patrick86, vamos a ver quién se gana. ¿Quién se gana los Pokémadrazos? De la mano de Arita Soca. Recuerde que el ganador tiene que contactarme por privado en Telegram. Por privado, para yo poderle validar identidad y ahí mismo hacer entrega. Un muy feliz cumpleaños para ColombianGear que está por aquí, dice Leslie. Eso, quedan tres personitas. Queda Nelson, queda Alexis y queda Manuel. Vamos a ver quién se lo gana. Nelson Zamorano o Manuel Villalobos. Están casi iguales. Están casi iguales el que tome la delantera de la salud. Ojo que va a ser Viper. Uy, la ganó ese Viper la salud. A ver. Uy, otra vez por la salud. No. A menos que Manuel le pegue antes. Epa. Un golpecito, nada. Gana Nelson Zamorano. Se acaba de ganar los pases de incursión. Un solo ganador. Vamos a ver si nos bota el bot en ambos. Nelson Zamorano se acaba de ganar los 10 pases de incursión. Me escribe por privado. ¿Dónde está Nelson? Ah, ahí está. Hágale, bro. Me escribe por privado y lo contacto con ART Soca para que le haga los 10 pases de incursión. Listo. Oye, bro, una pregunta. Me aparece una X en la opción de ADB Device. ¿Qué se puede hacer ahí? ADB Device Detect. Una X. ADB Device Detect. ¿En qué programa? Danke. Si gusta entrar al grupito de Telegram, lo aliamos ahí en el grupo, mi hermano. Ahí en el grupo público. Con pantallazos y todo. Lo aliamos a ver qué pasa. Listo. Vamos.
¿Cómo por privado? Sí, señor, en Telegram. En Telegram me escribe mensaje directo a mí. Ah, entonces no le está reconociendo el dispositivo. Vean que no le está reconociendo el dispositivo. No se le olvida activar depuración USB. Para que funcione el Smiley Parcher X, la depuración USB activa, muy importante. Si no la tiene activa, no lo va a reconocer. ¿Listo? Una pregunta. ¿Sé rutas si soy root o me banean? Puede hacer rutas, pero no se aconseja, bro. Sincero, no se aconsejaría hacer rutas a menos que se necesiten. Va que va. Muchas gracias por todo, nombre, Nelson. Muchas gracias a usted, mi hermano. Muchas gracias a usted ahí por el apoyo. De verdad, de corazón. En el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son escoria, es cierto. Pero aquellos que abandonan a un amigo son peor que escoria. Ahí está. Bueno, muchacho, no se les olvide, mañana tenemos incursiones. Hola, Roslyn, bienvenida. Eder Vázquez, bienvenido al directo. Bueno, que Ricardo, ¿cómo se participa? Ya se acabó el sorteo, pero estén atentos al canal. Activen campanita de notificaciones. Mañana tenemos incursiones oscuras y en la noche tenemos Raid Day de Giracross para que estén pendientes. Vamos a volver con fuerza en el canal porque teníamos como inactividad, entonces toca retomar es con toda. Vale, muchachos. Espero que el directo haya visto mejor o igual, o pero bien, sin tanto problema, con los cambios que hicimos en el PC. Esperemos que todo sea para bien. Muchísimas gracias a todos. Redson, un shinycito no salió. Salió un shinycito, pero más malo. Hicimos poquitas incursiones en realidad. Vea, solamente hice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 incursiones, pero tenemos el shiny a la tercera. Perverso, pero shiny, ¿sí o no? Agradecido con todos por ese gran apoyo. Como siempre, no se les olvide, mañana tenemos directo a las 3 o 4 de la tarde aproximadamente. ¿Listo? 3 o 4 aproximadamente tenemos. Muchas gracias por el pase, dice Juniles acá en Twitch. Vale, esto nada. Cuídense mucho, descansen. Nos vemos mañana en el próximo directo. ¿Listo? Dios los bendiga, muchachos. Los quiero, bendiciones. Cuídense mucho, lávense las manos, pórtense bien y fíjense enamorados antes de cruzar la calle. Con cuidado, ¿no? En la buena. Chao. Dos directos mañana. Dos directazos. Ya saben cómo es la vuelta.